Finalmente cumplen con el objetivo que se plantearon al principio de temporada y quiero que me cuentes cómo te sentís ahora que bueno, pudieron lograr todo esto. Bueno, primero que nada, muy feliz por los compañeros, por todo, por el esfuerzo grande que hicimos durante estos 8 meses y bueno, como dijiste vos, el primer objetivo era este y bueno, ahora nos espera una final que vamos a ir con todo a ganarla, como se lo merece el club. Partido a partido fueron mejorando, fueron asentando las bases del equipo, porque esto comenzó todo desde cero y bueno, y ahora culminan con esto, que es una nueva final para ustedes. Bueno, estamos muy felices porque bueno, pudimos mejorar los detalles que teníamos atrás, en la mitad de campo y arriba, y bueno, fuimos mejorando partido a partido y bueno, creo que nos merecemos estar en la final y bueno, también merecemos ganarla también. Cada día más afianzado en el lateral izquierdo para vos. Quiero que me cuentes sobre eso también, porque bueno, se te ve muy, muy sólido en la marca y también proyectándote en cada jugada. Hoy tuviste una jugada en donde casi clavaste un gol de más de 40 metros, quiero que me cuentes también de eso. Bueno, yo estoy con la confianza que me dan los compañeros y el técnico y bueno, trato de hacer lo mejor para todo el equipo. Y bueno, que nada, primero que nada, primero me fijo en mis compañeros y bueno, después yo. ¿Qué es lo más importante que tiene este equipo? Y la garra, la actitud. Si bien hace 9, 11 fechas que no nos hacen goles, estamos muy contentos por eso y por cada compañero que se rompe el culo acá y nos ayudan a defender y bueno, y también lo mostramos en el arco contrario que cuando llegamos lastimamos siempre. Bueno, Mariano, el mayor de los éxitos para esto que continúa y bueno, y agradecerte por la predisposición que siempre tenés. Muchas gracias. Estamos con Diego Cisneros, jugador del representativo de Liga Lujanense de Camioneros. Antes que nada, felicitarte por este pase a la final y bueno, también por lo que fue esta gran temporada para ustedes. Muchas gracias. Bueno, ganamos el campeonato de punta a punta. Un día yo te dije que nosotros íbamos a hacer historia y la estamos haciendo. Queda el último paso, pero bueno, hoy nos toca disfrutar esto. Como te dije recién, ganamos el campeonato de punta a punta y lo merecimos, creo que en todas las líneas. Y bueno, este es el esfuerzo de todos los chicos, ¿no? Somos todos trabajadores que venimos, representamos a todos los trabajadores y nos rompemos el orto toda la semana para venir a hacer esto los fines de semana. Bueno, hoy te tocó finalizar como capitán del equipo. Quiero que me transmita un poco también qué te significa eso para vos. Para mí, como te decía, es un orgullo enorme llevar la cinta de capitán y bueno, y como tal lo represento al equipo de la mejor manera, dejando todo en la cancha. No me sobra nada. Hoy día sábado vamos a disfrutar esta victoria. Mañana vamos a descansar y el lunes ya poner la cabeza en la final, que fin de semana que viene, bueno, y vamos a marcar la historia.